Bienvenidos a la segunda temporada de La Montaña Live Sessions. Durante mucho tiempo no pudiste ir a ver música en vivo y nosotros te acercamos esa posibilidad de seguir disfrutando del arte de Bariloche, de tus artistas favoritos y también de poder seguir aportando y ayudándolos en esta rueda que empieza a girar y de a poco se empieza a acomodar también. Nosotros estamos hoy en un lugar maravilloso, en Wesley, a quien les agradecemos este escenario que nos brinda para disfrutar de la música local, también al municipio de San Carlos de Bariloche, autorizando este primer ciclo de música en vivo, a todo el equipo técnico y de producción de La Montaña Live Sessions y a Chimaya Producciones. Todo bajo un estricto protocolo de seguridad en el que en esta segunda temporada te vamos a seguir acercando a tus artistas favoritos. Hoy, La Four Five. Muchas gracias. Recién tocamos un maravilloso tema que se llama Cara Sucia, que lo hizo famosa la orquesta de Francisco Canaro. Y ahora seguidamente vamos a tocar Ojos Negros, un maravilloso tango que es de 1910, de Vicente Greco, con el arreglo del maestro Aníbal Troilo. Y empieza mi amigo Alejandro Otsu. Thank you.
hace falta un sillo verde. Ahora sí. Perdón, hoy dije... No te puedo retar. Hoy lo mencioné a Canaro y en realidad me refería al maestro Carlos Di Sarli. Así que nada, fe de ratas. Y ahora saltamos un arreglo de lo más moderno del maestro Néstor Marconi en un disco muy especial que grabó junto al polaco Goyeneche, un tango de Homero Espósito y Domingo Federico que se llama Yuyo Verde. Callejón, callejón lejano, lejano, íbamos perdidos de la mano bajo un cielo de verano, soñando en vano. Un farol, un portón igual que en un tango, y este llanto mío entre mis manos y este cielo de verano que partió. Déjame que llore crudamente con el llanto viejo del adiós. A donde el callejón se pierde brotó este yuyo verde del perdón. Déjame que llore y te recuerde trenzas que me anudan al portón. De tu país ya ni se vuelve ni con el yuyo verde del perdón. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿A dónde te has ido? ¿Dónde están las plumas de mi nido, la emoción de haber vivido y aquel cariño? Un farol, un portón igual que en un tango, y este llanto mío entre mis manos y este cielo de verano que partió. Déjame que llore crudamente con el llanto viejo del adiós. A donde el callejón se pierde brotó este yuyo verde del perdón. Déjame que llore y te recuerde trenzas que me anudan al portón. De tu país ya ni se vuelve ni con el yuyo verde del perdón. Vamos, la Forfay, La intro salió horrible, ¿verdad? Bueno, ¿estás despedido, Magrini? Se busca violinista, buena presencia. Eso va a ser más difícil. Que toque bien espacio. Bueno, seguimos con la poesía de Homero Espósito y en este caso con la música de Héctor Stamponi. ¿Qué me van a hablar de amor? En uno de esos discos del polaco donde no figuraban mucho los datos del arreglador, pero está buenísimo, así que tratamos de reproducirlo con la Forfay. La Forfay, Franco Miraglia en el bajo con cuerdas locas. Nos prestó de gentileza el maestro Raúl Carrasco. Y el maestro Pablo González en bandoneón. ¿Qué me van a hablar de amor? Tango de 1946, La Forfay, para vos. 4-1. 1, 2, 3, 4.
Yo he vivido dando tumbos, rodando por el mundo y haciéndome el destino. Y en los charcos del camino, la experiencia me ha ayudado por vaquiano y porque yo comprendo que en la vida se cuidan los zapatos andando de rodillas. Por eso me están sobrando los consejos y en las cosas del amor, que aunque tenga que aprender, nadie sabe más que yo. Yo anduve siempre en amores que me van a hablar de amor. Si ayer la quise, ¿qué importa? ¿Qué importa si hoy no la quiero? Eran sus ojos de cielo, el ancla más linda que ataba mis sueños. Era mi amor, pero un día se fue de mis cosas y entró a ser recuerdo. Después rodé mil amores que me van a hablar de amor. Muchas veces el invierno me echó desde la ausencia la soga del recuerdo. Y yo siempre me he soltado como un potro, mal domado por mañero y porque ya comprendo que en la vida se cuidan los zapatos andando de rodillas. Y ahora que estoy viviendo en otra aurora, no me expliquen el amor, que aunque tenga que aprender, nadie sabe más que yo. Yo anduve siempre en amores que me van a hablar de amor. Y ayer la quise, ¿qué importa? ¿Qué importa? ¿Qué importa si hoy no la quiero? Eran sus ojos de cielo, el ancla más linda que ataba mis sueños. Era mi amor, pero un día se fue de mis cosas y entró a ser recuerdo. Después rodé en mil amores que me van a hablar de amor. Ah, bravo, por favor. Muchas gracias. Y entramos ahora en una sección donde homenajeamos al maestro Horacio Salgán, aparte de por su maestría, por su maravillosa mano para el arreglo. En este caso es un arreglo para quinteto de un maravilloso tango de Agustín Bardi que se llama Gallo Ciego, en primera instancia. Thank you.
Soledad Gallosiego y esto es Felicia, de Enrique Saborido también, con la mano de Horacio Sangá. Bueno, esperemos que haya podido bailar, señora, señor, señores, que rebobine esto varias veces porque no sé si vamos a volver a tocar así. Hasta la próxima pandemia. Bueno, qué felicidad, amigo mío, tenerte conmigo y recordar. Ahora viene Cristal, un maravilloso tema de Mariano Mores y poesía de José María Contursi. Que, nada, el tango tiene esas cosas que son novelas cortas, son videoclips. Y bueno, eso es lo que tratamos de reproducir, y el sonido de la orquesta. Y en este especial arreglo arrancan los violines del maestro Arturo Bascari y Luciano Magrini. Son hechos pedazos, rota mi emoción en este día.
noches y más noches sin descanso, y esta desazón del alma mía. ¿Cuántos, cuántos años han pasado? Grises mis cabellos y mi vida. Loco, casi muerto y destrozado, con mi espíritu amarrado a nuestra juventud. Más frágil que el cristal fue mi amor junto a ti. Cristal, tu corazón, tu mirar, tu reír, tus sueños y mi voz, y nuestra timidez temblando suavemente en tu balcón. Y ahora solo sé que todo se perdió la tarde de mi ausencia. Ya nunca volveré, lo sé bien, nunca más. Tal vez me esperarás junto a Dios más allá. Todo para mí se ha terminado, todo para mí se torna olvido. Trágica enseñanza me dejaron esas horas negras que he vivido. ¿Cuántos, cuántos años han pasado? Grises mis cabellos y mi vida. Solo, siempre solo y olvidado, con mi espíritu amarrado a nuestra juventud. Más frágil que el cristal fue mi amor junto a ti. Cristal, tu corazón, tu mirar, tu reír, tus sueños y mi voz, y nuestra timidez temblando suavemente en tu balcón. Y ahora solo sé que todo se perdió la tarde de mi ausencia. Ya nunca volveré, lo sé bien, nunca más. Tal vez me esperarás junto a Dios más allá. Muchísimas gracias. Tenemos poca gente, esto no crean que estamos violando los protocolos. ¿Eh? Son grabados los aplausos. No, queremos agradecer muchísimo al equipo de sonido, al staff dirigido por Maestro José Córdoba, a la producción, a Nati, la presentadora, a Chimaya Producciones, que tuvimos que hacer un guión, nunca hicimos un guión de nuestra vida. Y hoy nos toca hacer un guión de la Forfai. La Forfai, bueno, es una pequeña orquesta escuela, un sexteto, que en lugar del piano tradicional, como tienen los sextetos, el sexteto mayor, el sexteto tango, era una figura, una orquesta, una pequeña orquesta que tomó la idea del maestro Francisco de Julio de Caro, perdón, que fue el impulsor de la modernidad hasta Julio de Caro, que más o menos es la época, es contemporáneo de Gardel. El tango se tocaba a la manera antigua, con la guardia vieja, donde había una misma melodía y el que la sabía las iban turnando las cuerdas para tocarla. Pero en cambio, a partir de este señor, de Julio de Caro, cada cuerda empieza a tener una independencia y un diálogo entre sí que es muy importante y es lo que tratamos de recrear con la Forfai. En este caso, un arreglo del Naranjo en Flor.
más blanda que el agua, que el agua blanda era más fresca que el río. Naranjo en flor y en esa calle de estío, calle perdida con un pedazo de vida, y se marchó. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir, y al fin andar sin pensamiento. Perfume de naranjo en flor, promesas vanas de un amor que se escaparon en el viento. Después, ¿qué importa del después? Toda mi vida es el ayer que me detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado, como un pájaro sin luz. ¿Qué le habrán hecho mis manos? ¿Qué le habrán hecho para dejarme en el pecho tanto dolor, dolor de vieja arboleda, canción de esquina con un pedazo de vida, naranjo en flor? Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir, y al fin andar sin pensamientos. Perfume de naranjo en flor, promesas vanas de un amor que se escaparon en el viento. Después, ¿qué importa del después? Toda mi vida es el ayer que me detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado, como un pájaro sin luz. Muchas gracias. Estamos disfrutando de esta segunda temporada, este segundo ciclo de La Montaña Live Sessions junto a las 4-5, Juanjo Miraglia. Qué bueno que estén aquí, bienvenidos. Muchas gracias, Nati. Estamos felices, felices. Una forma diferente, ¿no?, de encontrarnos con el público, esta virtualidad que se nos propuso en la cuarentena y que nos obliga a adaptarnos, pero permite esta forma de encuentro. Es una nueva realidad que, bueno, por suerte tiene... Uno puede tomar cosas de la antigua realidad y volver a poder juntar a los amigos bajo todos los estrictos protocolos que hay. Pero bueno, poder disfrutar de esto que es pura salubridad para nosotros es algo que no nos permite mentirnos, que no nos deja fallar. Y bueno, ante esta invitación, muy felices de poder volver a encontrarnos. Así que súper felices. Encontrarnos con amigos, mencionaste, y dentro de las 4-5 los integrantes lo son. Contanos un poco cómo está compuesta y cómo se forma la 4-5. La 4-5, bueno, es un desprendimiento de un grupo anterior que teníamos con el maestro Alejandro Chubo, que es uno de los bandoneones, junto a Pablito González. Después tenemos dos violines, que es el señor Luciano Magrini y el señor Arturo Bascari. En el bajo está mi pequeño niño, que se llama Franco Miraglia, y bueno, hemos conjugado un grupo de amistades muy valiosas, que además nos gusta el tango y lo tratamos de honrarlo de la mejor manera, de la manera más personal posible, uh-huh, respetando las sonoridades de las grandes orquestas y tratando de recrearlas como una especie de orquesta escuela, que ojalá que, bueno, que el día de mañana pasen muchísimo si tengamos un superávit integracional
de esta y demás orquestas, ¿no es cierto? Que vuelva la, esa forma de trabajar que había en la antigüedad, que es muy formadora y muy equilibrante también en cuanto a que vale lo mismo el primer bandoneón que el segundo violín. Y bueno, se genera una conjunción, un diálogo musical que está como en otra dimensión de lo que es ya la poesía y la música, que bueno, que van por delante y los arregladores las llevan como a otro nivel, y eso es lo que tratamos de reproducir con la Four Five, que nada, somos un grupo de amigos y estamos felices del resultado nosotros, y bueno, queríamos compartirlo con ustedes para, a través de estos medios que son los únicos válidos en la actualidad. Así que muy feliz, muy feliz. Hay una frase que nos acompaña a todos y que es: el tango te espera. Y el tango te espera y ahora te encuentra también, porque te encuentra incluso dentro de la misma formación con tu hijo. Sí, sí, te encuentra, te espera, te encuentra, y si te atrapa, ni te cuento. Olvídate. Claro. Pero bueno, para eso, gracias a Dios, que existen estos medios y el revalorizar la figura de la orquesta, que bueno, no es muy común. Normalmente uno, debido a cuestiones laborales, generalmente toca en formaciones chicas, que de hecho, bueno, yo toco en el Bariloche Tango Trío, también junto con el maestro Rubén Hidalgo y Hernán Lugano, que son chapó, de lo mejor que hay en la ciudad. Y bueno, y como contrapropuesta, esta figura de la Four Five, que es nueva, tiene 2 años de arduo trabajo, no paramos jamás, nunca nos tomamos vacaciones y siempre estamos tratando de generar nuevos repertorios y nuevas sonoridades y aprendiendo un nuevo oficio y un lenguaje que es muy nuestro y que nos representa en el mundo, que los turistas vienen a consumir también un poco de tango. No tenemos obviamente el mismo nivel de Buenos Aires de producciones, pero tenemos lo que tenemos, que es lo que vamos a mostrar hoy y vamos a compartir. Y vale un montón, y tienen un montón de seguidores y gente que en Bariloche los apoya mucho y en otros lugares también. Y me gustaría en este acompañar, en este andar, que nos cuentes un poco también de la historia de la Four Five. ¿Por qué este nombre? Bueno, estaba ya ideado como sexteto a partir de la inclusión de un segundo bandoneón. Te contaba primero que es un desprendimiento de la Trifecta, que era un cuarteto donde teníamos un bandoneón y un violín con trabajo y guitarra siempre. Pero bueno, ha cambiado mucho de personal y eso devino en 2 bandoneones y pudimos gestionar para tener 2 violines, que fue muy reciente la incorporación del maestro Bascari, y que equilibró y niveló mucho el sonido del sexteto. El sexteto típico que generalmente se arma estas formaciones con piano, pero bueno, nuestro toque personal es que es con guitarra. Y bueno, además el guitarrista es el cantor, entonces es una forma de incluir un séptimo instrumento a través de la amalgama del colchón que genera la orquesta, que es algo indescriptible, como diría mi amigo Piedrita. para disfrutar, para sentarse. Claro, exactamente, para tener ahí la bebida afín a uno. Todo listo. Y nada, con una picadita, compartir también con sus amigos en sus hogares, los que convivan juntos, como dice José Córdoba. Claro. Bueno, ¿cómo deben estar todos ustedes en sus casas? Y nosotros queremos seguir escuchando más de la Four Five. Así que antes te voy a hacer entrega de regalitos para vos y para toda la banda, para toda Muchísimas la orquesta. Muchísimas gracias, Canelo. Regalitos de Canelo Estampados, así lo encuentran en las redes, @CaneloEstampados. Y aprovechamos esta ocasión para agradecer a todos los que hacen posible este ciclo, al equipo técnico y a la producción de La Montaña Live Sessions, a Chimaya Producciones, a Wesley en el día de hoy que nos brinda este lugar maravilloso. Adaptado de forma increíble para la ocasión. La verdad que sí, que se han Está combinado dos aspectos muy nuestros, ¿no? Muy argentinos. Muy nuestros. Así que muchísimas gracias a Wesley también y a todos ustedes por seguir acompañando y apoyando al arte y a la cultura de Bariloche. Los invitamos a ver la primera temporada también de La Montaña Live Sessions. Pueden suscribirse al canal de YouTube y van a encontrar ahí todos los videos de la temporada anterior. Seguimos disfrutando de la Four Five, Juanjo. Seguimos disfrutando de la Four Five. Muchísimas gracias. Tres, cuatro, uno.
Y así pasaba Mano Brava, esta sección de milonga, señora, señor, puede agarrar a su pareja y bailar en la cocina, en el living, en la antesala, en el antebaño, en Las Victorias, en Villa Jamaica. Tenemos a Pablito, representante de Jamaica, Pablo González, el más mejor bandoneonista que tenemos de este lado, y el otro más mejor, el maestro Alejandro Tzubo. En el violín está el maestro Arturo Bascari, el mismísimo Arturo Bascari. De Tucumán, directo a Bariloche, a caer en la Forfai. ¡Qué destino cruel! Y el maestro Luciano Magrini, venido desde Italia, directamente, en un barquito, una balsa cubana. Con los Miragles, venían, sí, nosotros veníamos del sur. Bueno, y siguen las milongas, una milonga moderna, se podría decir, que es del maestro Julián Plaza, arreglo del mismo. Es un poco larga, pero se pasa rápido, se pasa rápido. Bailando. Eso. Aproveche para bailar, señora, señor. Rebobine este casete y disfrute de esta melorga. Cuatro y uno. Tres, cuatro. Thank you.
era la milonga, sí era la milonga. Les gustaba la milonga a los muchachos de antes. Disfrutaban la milonga. La milonga era, bueno, aparte del ritmo que tocamos recién, que son medios ágiles. La milonga, ir a la milonga era como ir a la bailanta, era saber que uno venía con una o dos puñaladas por ahí de roce nomás, de esas cosas que había altas probabilidades. Pero bueno, los guapos se la bancaban, y por eso este tango de Enrique Santos Discépolo y Juan de Dios Filiberto, que dice así, a la cuenta de tres. Aguanta. Bueno, entonces este señor... Bueno, nada, de paso le cuento la Forfait, que hoy no le puede contestar a Nati en un lapsus de... Bueno, que ya a esta edad ya no llega el agua al tanque tan... como otras épocas. Entonces el nombre de la Forfait deriva de... Bueno, deberíamos ser 6 integrantes, pero normalmente asistíamos 4 o 5. Entonces de ahí lo tradujimos al inglés y ahí quedó. La Forfait. Y aparte la Forfait es cuando uno está en la lona, cuando uno está... Bueno, como somos los argentinos normalmente. Clase media baja, tirando a más menos. A la cuenta de tres, ahora sí, ¿no? 1, 2, 3. Decí por Dios que me has dado, que estoy tan cambiado, ni sé más quién soy. El malevaje extraña me mira sin comprender, me ve perdiendo el cartel del guapo que ayer brillaba en la acción. No ves que estoy embretado, vencido y mañado en tu corazón. Te vi pasar tangueando altanera con un compás tan hondo y sensual, que no fue más que verte y perder la fe, el coraje, el ansia, el guapear. No me has dejado ni el pucho en la oreja de aquel pasado malevo y feroz. Ya no me falta pa' completar más que ir a misa e hincarme a rezar. Ayer de miedo a matar, en vez de pelear, me puse a correr. Me vi al asombro final, pensé en no verte y temblé. Si yo que nunca aflojé, de noche embustió, me encierro a llorar. Decí por Dios que me has dado, que estoy tan cambiado, ni sé más quién soy. Te vi pasar tangueando altanera con un compás tan hondo y sensual, que no fue más que verte y perder la fe, el coraje, el ansia, el guapear. No me has dejado ni el pucho en la oreja de aquel pasado malevo y feroz. Ya no me falta pa' completar más que ir a misa e hincarme a rezar. ¡Bravísimo! ¡Oh! Así eran los malevos que iban a la milonga. Y bueno, esto que se arme, ¿eh? De nuevo acá evocamos la figura del maestro Aníbal Troilo y Cátulo Castillo, que han escrito esta poesía cruel, pero real. Thank you.
desorientado y no sabes qué trole hay que tomar para seguir. Y en ese desencuentro con la fe querés cruzar el mar y no podés. La araña que salvaste te picó, ¿qué vas a hacer? Y el hombre que ayudaste te hizo mandale que va. Y todo el carnaval gritando pisoteó la mano fraternal que Dios te dio. ¡Qué desencuentro! Si hasta Dios está lejano, sangras por dentro. Todo es cuento, todo es vil. En un corso a contramano, un grupí trampeó a Jesús. No te fíes ni de tu hermano, se te cuelgan de la cruz. Hiciste con ternura y el amor te devoró de atrás hasta el riñón. Se rieron de tu abrazo y ahí nomás te hundieron con rencor todo el arpón. Amargo desencuentro porque ves que es al revés. Creíste en la honradez y en la moral, qué estupidez. Por eso en tu total fracaso de vivir ni el tiro del final te va a salir. Por eso en tu total fracaso de vivir ni el tiro del final te va a salir. Ah, tiembla divididos, ¿eh? Y bueno, si han llegado hasta acá para ver este video, les queremos agradecer enormemente la colaboración con los artistas, con la música en vivo, que no se pierda, bueno, que sea a través de medios electrónicos, pero que sea. A través de la nube, loco. Estamos a través de la nube. Estamos, pero no estamos. Usted, esto que ve, no lo está viendo. Lo está imaginando. Ya pasó. Hoy es ayer. El futuro llegó. Bueno, y nos despedimos agradeciendo de corazón esta colaboración y bueno, ¿será lo que nos toca vivir? ¿Será esto la realidad? ¿No estaremos en una Matrix? Bueno, el mundo está lleno de dudas, pero para eso está Carl Sagan, que tiene más respuesta que nosotros, y la gente de IMBAP, que ha estudiado. No como nosotros, que terminamos siendo músicos, y encima de tango. Pero bueno, nos vamos, nos despedimos, les agradecemos de corazón, en nombre de Forfy, este grupo de amigos, en nombre de Anita, mi hija, que está de fotógrafa hoy, vamos a tener una foto todos juntos. Porque bueno, entre que no nos podemos juntar a ensayar, que somos 4 o 5, y eso, hoy estamos todos y nos vestimos para la ocasión, estamos todos de negro, salvo Pablito que no se quiso sacar el saco, va a salir feo en la foto, mi señora te va a retar. Pero bueno, nos vamos con la yumba, un tango emblemático del maestro Osvaldo Pugliese, que dicen que hay que nombrarlo porque trae suerte en muchos ámbitos del espectáculo, y además porque era comunista y era un buen tipo. Se parecía a mi abuelo, el abuelo Toto. Se parecía. Pero bueno, 1946, la primera versión de la yumba, la grabó muchas veces porque bueno, era su gran éxito, era como Salgan, el fuego lento. Lo tenía que tocar y tocar, era como solo le pido a Dios, pero del tango de aquella época. La yumba, Osvaldo Pugliese, la Forfy. Buenas noches, muchas gracias. Sean felices. Cuídense y todas esas cosas. Thank you.
Muchísimas gracias, muy buenas noches. Sean felices. Esto es la Forfait.